clientes. De hecho, si os fijáis, al principio de una visita, su nivel de compromiso es mínimo. Tiene muy poco compromiso con nosotros, ni siquiera sabemos quién es. Esa visita llega, no tenemos información de ella, no sabemos nada, pero su nivel de compromiso es mínimo. En el momento en el que ella se registra y me da sus datos, lo que tengo es un registro. Para mí, registro y usuario no es lo mismo. Un registro es un email, es un número de teléfono, pero no es un usuario. De hecho, la palabra usuario implica que usa tu herramienta. Entonces, si no hay retención, no usa tu herramienta. Con lo cual, para mí, un registro es la siguiente fase. Nos ha dado sus datos. O sea, ha dedicado unos minutos a escribir sus datos, ha dado a aceptar, ha pasado todo nuestro proceso de registro y ha seguido, ¿vale? Ya tiene un poquito más de implicación que la visita y, sobre todo, conocemos algo más de ella, ¿vale? Lo siguiente sería un usuario, una persona que de forma recurrente, dentro de la frecuencia de uso de nuestra herramienta, vuelve. Por ejemplo, una aplicación de turismo, una aplicación relacionada con viajes, como podría ser Minube, tiene una frecuencia de 6 meses, entre 6 meses y un año. ¿Por qué? Porque viajamos una o dos veces al año, no muchas más. Bueno, a lo mejor ahora hay algún suertudo o suertuda que viaja más, pero lo habitual es que sea una o dos veces al año. Sin embargo, si tiene una aplicación como Facebook o típica aplicación de memes, de bromas, tal, esa recurrencia es diaria o casi horaria, ¿vale? Entonces, dentro de nuestra recurrencia, ¿cuánto vuelve la gente? Los que vuelven son los que usan tu herramienta. ¿Por qué vuelven? Seguramente, o casi seguramente, sea porque les aportas valor. Y si no vuelven porque les aportas valor y vuelven por otro motivo, averigua cuál es, porque tienes un problema, ¿vale? Es decir, si la gente vuelve a tu aplicación, es porque le aportas algún valor. ¿Qué valor le aporta vuestra herramienta a las personas que están entrando ahora mismo? Imagino que lo tendréis clarísimo, ¿no? Usuario, alguien que usa tu aplicación, ¿vale? Y luego lo último es cliente. O sea, a mí el concepto del cliente es algo que me flipa, porque es una persona que ha trabajado para generar dinero para dártelo a ti. ¿Sabes?